chicos, ni les hemos grabado nada porque ha sido un pinche viaje maratónico, pero sí. Y bien enfadoso. No me vuelvas a traer este viaje. Nos vinimos en camión a la 1:50 de la mañana. ¿Y cuánto creen que duramos? ¿Cuánto creen que duramos en el pinche desengaño? ¿Eh? ¿Cuánto creen que duramos en el desengaño? Ustedes venían roncando, ni cuenta se dieron. Tres horas con los pinches soldados, se salen a la... Llegamos barridos, ya estaban abordando cuando por fin entramos. Y para oficializar, pero sí. ¿Qué? Y Freddy, el vuelo más pirata de la historia de Coyoteando, güey. Qué incómodo, güey, neta, ¿no? Me tocó en medio de los... Y nos vinimos en American Airlines, piratísima American Airlines, tache, no me quiero volver a ir ahí, puro Alaska. Bueno, veamos, chamacos, vamos al gate G y a ver qué comemos. Ay, por cierto, ni les dijimos en dónde estábamos. Vamos aterrizando en Chicago y vamos para Michigan. ¿Para Michigan? La noche que Chicago se murió. Ay, pues, pinche kilómetro caminamos, pero si no había nada de comida. Escondido está el pinche gate 14. ¿Qué vamos a comer? A ver, ahí está la zona de restaurante, a ver qué nos encontramos por ahí. ¿Cómo te quería un panda? American Dream. ¿Ahí tienes tú, que no? No, come on. Freddy anda lesionado. Incapacitado, lo sé. Cayó un pinche tobar en el pie, Alfred. Qué bárbaro, Alfred. ¿Para qué te pones ahí, pues? Sí, pues estaba en el lugar equivocado, ¿no? Chingada, man. Aquí es estamos. Mía, lo discúlpame, Alfred. Los accidentes pasan, güey. Aquí estamos acostados. Bueno, ya voy, chamacos. A las 10 y feria sale el pinche vuelo. Viene retrasado. Nosotros llegamos también un poquito retrasados, pero así nacimos. Pero el avión sí se retrasó de 12 y feria en la noche. Vamos a llegar a Flint. Vamos a Flint, Michigan. De ahí vamos a bajar a Columbus. Y ya ni me acuerdo qué otras pinches ciudades vamos, Freddy. Nueva York, Boston, Houston, Texas. Houston, Texas Rangers. Estamos Estados Unidos. Próximamente vamos a Miami. Próximamente tenemos que ir a Miami. Nomás queremos ir para la aventura. Así que, un ratito. Me decido grabando. Ya comimos una hamburguesita. La vieja confiable. Y a dormir un ratito. Bye. Pero sí. ¿Qué estará pasando con el pelo gris, güey? Se siente desanimado. Pues andaba enfermo, güey, lo último que supe de él. Lo último que supimos, ¿no? Que andaba enfermo de la garganta, es pero... Oye, güey. Ahora, güey, yo tenía un perrito así, que hablaba como el compadre. Y se murió, güey. Ay, guarda, compadre. Que Diosito no lo guarde por muchos años. Oye, güey. Sí. Imagínate, compadre, sí, bueno y sano y bien márgaro. No, ahora aquí acostado. Ahora enfermo, escupiendo el doble de lo que escupe normalmente. Tirando. Así maneja el güey. Híjole, chica. Un saludo, compadre. Lo vamos a extrañar este viaje. Lo va a extrañar, pero sí. Sí, no, ¿qué onda extrañando? Todo el viaje pasado lo... Te viniste, ¿cómo se dice la palabra? Te viniste atrás de él. Sí. Lo correteé toda la... ¿Qué b-? Todo el camino. Bueno. Ah, no, un ratito, chamaco, bye. Ay, no, no. 10:40, ya pasaron las 10:40 y seguimos aquí bien retrasado este pinche vuelo, pero sí. Ya me quiero ir. No, ¿miraste el piloto cómo me bajó? Piloto, no, dormido, che pendejo, güey. Se le chingó el le venía fallando una bujía, pero si traerán bujías esas manes. Así, mira. Seas mamón, mire. Una llave nuda, grandota la garra. Es mamón el pinche Perú. ¿Ustedes qué dicen? O sea, ¿traerán bujía en los pinches aviones? Deben de traer, mijo. Yo sé que los que son de hélice sí traen. Sí. Pero eso lo de propulsión a chorro no lo maneja. ¿Sabes qué es lo que lo maneja? ¿Qué? El ratoncito, mijo. Ya se está dando vuelta. Joder, la verdad. Ah, no veamos, yo me encuentro. Ay, ya nos está afectando el sueño. Ya. Llegando a Flint, pero sí. Está muy chiquito. ¿Cómo le andan corriendo a comprar carros para acá, güey? ¿Cómo andan aquí, güey? Tan lejos. Está calmado, güey. ¿Y nos quedamos? ¡Chinga su madre! ¿Qué vamos a dormir, Freddy? A ver, un chingo alfombra, güey. A gusto. Y luego de color, güey, está bonito. Chamaco, son las 2 de la mañana. A ver dónde dormimos. Ahí. Cobijita traemos. ¿Sí? Ándale, pues. Bye. ¿De dónde con este Impala, pero sí? 62, mijo. ¿Del 62? 62. Fue eso y fundaba aquí en Flint. Ay, jolilo. ¿A poco sí? Bueno, es lo que alcancé a leer ahí, ¿no? Ah, pero si creo que entendí. Cricket English este vato, ¿eh? Ay, no mames. ¿Eh? Lo que costaba, mira. $2,841. ¿Eh?
Está, muchachos. Bueno, ¿tú la subaste? ¿No me cuento por eso? Vamos a recoger la pinche maleta. ¿Y ese de papel? Sí, lo guardaron de allá. Está chido también. Como cayó volteado, ya lo encadenaron. Y ahí voy a dormir yo. Ya estaba madre la alfombra aquí. No, vamos a ir al hotel, pero sí. A ver si nos deja. Es que autoriza los gastos, la logística de... Compadre. Ya nos vemos, compadre. Bye. Ay, pinche, pero ese está más escueto aquí que la chingada, güey. Ni Uber, ni Lyft, ni nada. Y aquí está cerquita, 6 minutos del hotel. Ah, pero vete caminando, ¿cuánto te marca? 3 horas, porque no te deja subirte por el freeway. Y aquí cerquita también está el EI. Pues su pinche madre, a ver cómo la hacemos ahorita. Vamos a tener que pedir raite, pero sí. ¿A quién? A la chota ahí, está una patrulla. ¿Voy, le digo qué? Vamos. Bueno, chamaco, a ver qué hacemos. Creo que vamos a dormir aquí en el aeropuerto. Ni pedo, bye. Ya nos amaneció, chamaco, son como las 7:20 más o menos de la mañana. Aquí dormimos en el aeropuerto porque pinche vuelo bien retrasado. Llegamos bien noche, o sea, como las 2:30 de la mañana. Nosotros tratando de pedir Uber. Y aquí es una ciudad pequeña, pues andamos en Flint, Michigan. Nada, ni taxi, nada. Entonces, ahorita era mi compa Freddy. Fresquecito, como aquí dormimos a gusto. Alguien se mió ahí, Freddy. Alguien se mió ahí, güey, una pinche mancha. Y ahorita vamos a ver si aparece algún pinche taxi, un Uber, un Lyft, un camión. Agarra camino, a las 8 abre. Entonces, aquí vamos a agarrar un carro y fuga para Columbus. Está 3 horas y media aquí por otro. Y pues, los que siguen están más abajitos. Vamos a ver qué rollo. Un ratito, estoy grabando. Ya se hizo la machaca. Sacamos la primer simultrafa. Ahí está más o menos. Ya saben que estas se detallan y quedan al chingazo. Sierra 4x4 2015. Vamos a llenarle el tanque, cafecito, un snack y vámonos para Columbus. Gracias. Vámonos para Columbus porque vamos a sacar una Colorado 2016. Bye. Aquí venimos chicoteados, chamaco. La neta, venimos un poquito preocupados porque nos queríamos traer al viejito, ¿no? Pero sí. Pero anda enfermo, pues. Se nos enfermó en el último viaje. Le dije, llévate la pinche insulina, güey, todas las vitaminas. Ah, pero el señor andaba con tirahueso allá por el hotel, pues. Comiendo nieve. Una malteada, de ahí. Para esos trotes ya, pues. Chingada madre, compadre. Ojalá que se alivie pronto. Ahí nos vemos por Hermosillo próximamente. ¡Ay! ¡No! ¡Vamos! Coyoteando, ando con orgullo en mi bandera. Pero sí, ¿qué más hizo estar por aquí, güey? Como para comprar una casita, ¿eh? Hay mucho terreno, güey. Te lo venden por acre aquí, ¿eh? Las pinches casitas bien perronas, güey. A ver si se ven ahí, muchachos. Tipo cabañita, así la madre. Una pinche mansión es perrona. Aquí anda vivir puro rico, pero sí. Puro ricachón. Va a tener que venir a comprar una por aquí, pero sí. Malayón. ¿Qué andamos? ¿En Ohio, chamacos? ¿En Ohio? ¿En Ohio? Enojado. ¿O contento? ¿Anda en Ohio o contento? Contento. Ya casi llegamos, chamacos. Estamos a 32 minutos de la otra pinche churumbela. Nos vemos al ratito. ¿Creen qué más hizo? Miren. Era como en Hermosillo ahí. Parece el Gavilán así. Como el Gavilán. Así estaba el vado del río antes, güey. Dicen. Dale pues. Ya nos vemos. Bye. La joya, la madre. Bye. ¿Dónde, chamaco? Ya sacamos la otra pinche chichupeta. Es esta. Se la voy a enseñar por el lado bonito nada más, pero sí. Está. ¿Cómo la ven? Hasta ahí. Estamos haciendo los hoyos porque la vamos a jalar. No vamos a ir echando gasolina a todos los pinches carros. Pura madre. ¿Le iremos a hacer con eso, pero sí? ¿O nos irá a hacer falta un tornillo? No, tenemos que quitar otro tornillo ahí. All right. Bueno, chamaco. Ya casi nos vamos. No sé, no me acuerdo ni cómo se llama la pinche ciudad a la que vamos, pero eso ya va a ser mañana. Mañana tenemos que sacar dos carros. Dale, pues. Bye. Bye.
Aquí venimos chicoteados, chamacos, a Louisville. Venimos de... ¿Cómo se llama? ¿De dónde venimos? Guapato, Yankee. No, güey, esa es otra parte. ¿De dónde venimos? Chicago. No, güey. Hay que conocemos, güey. Ya, madre, se me fue el nombre, a la verga, a mí también, güey. Pero vamos para Louisville, Kentucky. Y... ahí vamos a dormir, porque ya no alcanzamos a sacar nada. Mañana vamos a sacar ahí, luego nos vamos a otra ciudad más adelante, que ahorita les digo porque no me acuerdo cómo se llama. ¡Ay, con su pinche madre! De Columbus venimos de Columbus, Perú, sí. ¿De dónde venimos? De Columbus, Ohio. Ándale, pues. ¿En Ohio? ¿Está en Ohio? ¿O contento? Ándale, pues. Ahí nos vemos, bye. Rey, duérmete un ratito ya, güey. ¿Cómo mames, güey? ¡Qué mamón eres, pero sí, güey! ¡Ya no pude estar camino dormido, güey! ¡Ay! Ay, chamaco, ya llegamos a un hotelito, andamos despegando porque en esta nos vamos a mover. Vamos a ir a comprar unas chucherías para cenar porque no tengo pensado ir al ni al Chari, ni al Denny's, ni al McDonald's, ni al Carl Jr., pero sí. Una ensaladita aquí en el hotel. Ya miraste los churrones de mota que están ahí. No. No, hombre, hace falta nomás. Marihuanos cochinos. Sale pues. Ahorita nos checamos, chancoco. Ay, me urge entrar al baño. ¿Y a ti, pero sí? ¿No? No, ¿y a, ti, Freddy? No. Ah, andamos bien. Al 100. Se agarra, a ver. Se agarra. A ver. A ver, ¿cómo la vas a hacer, Perucci? ¿Qué huele? ¿Eh? Es nomás. A ver, a ver, a ver. Suéltala. ¿Ah? No mames, mijo. Si no viene Dios aquí, Perucci. Ahí nos vemos, bye. Sí, chamacos, aquí empezando el día, la faena. Saldo el aceite, lo más chulo del filtro. Diga, ¿cómo se llama el embudo? Hijo, tiene que desayunar el carro también, hijo. Ah, bueno, se lo estamos dando en platito para que no se seque. No, pues. Full synthetic. Full synthetic. Y del que lleva, ¿no? Para que no vayan ayuno. Puro Nutrioli. Nutrioli, la verdad. Chamaco, ese es de Nutrioli, güey. Es que se parece a la de Charmín. Bueno, chamacos, así vamos. Vamos aquí a la Copar en Louisville. Espero que no nos pidan grúa, porque si no nos la vamos a pelar. Todavía nos tenemos que ir, tenemos cita a las 3 de la tarde en la otra, güey. ¿Sí llegamos? Cierro, pues. Vámonos, pues. Estése bien, bye. Chamaco, aquí andamos en la pinche Copar de Louisville. Es un pinche cagadero. Aquí nos encontramos unos camaradas de Chihuahua. Nos prestaron un dolly. Ahorita me cargaron aquí un carro de ellos. Lo voy a sacar de volada y me regreso, porque todavía no traen el de nosotros. Pero un saludo para todos los mancuernos de Chihuahua. Ahorita les voy a preguntar bien su nombre y la madre para mandarles un saludazo. A ver si quieren que lo grabe. Ahora pues, ahora nos checamos, chaval, compórtese bien, bye. Hombre, loco. Qué chinga, cayó el pinche strap. Tuve que venir corriendo por él. Chamaco, no creo que vamos a alcanzar el otro, pero está 4 horas de aquí. Ahorita me voy a atender chicoteado. Ahí nos vemos, bye. Chamaco, me voy a ir. Voy a ir a poner la flecha. Voy a quitar el frame de la Colorado para que se la pongan a la que van a sacar ahorita y la jalen con la sierra. Me voy a ir chicoteado, chamaco. Me voy chicoteado porque no vamos a alcanzar a sacar la otra. Entonces, ya me voy. Está 4 horas de aquí. Ahorita este loco van a agarrar camino para allá. Y que vámonos. Voy a poner la flecha a la pinche Colorado y se la acabamos de quitar ahorita. Chingada madre. Bueno, chamaco, ahorita. Ya, verga, se me cayó un cuerno. Ahorita van a enterar qué pasó. ¡Dale, chamaco! ¡Provecho! ¡Ahí nos vemos! ¡Saludos hasta Juárez, no! ¡Ahí nomás! ¡Dale! Un saludo para toda la raza del Juan de Ciudad Juárez. Raza puro tricuernero, perrón. Aquí nos echaron la mano con un dolly, nos los prestaron, no me quiso cobrar nada. ¡Ahí nomás, mijo! Así debe de ser la raza jaladora, güey. Echarnos la mano entre todos, que no. Ahí estamos pendientes. Juan, un saludazo hasta Ciudad Juárez, a todo tu equipo. ¡Ahí nos vamos! Aquí seguimos en Kentucky, chamacos. Acá sí llego, me faltan 50 minutos. Ahí nomás para que vean los paisajes, qué chilos aquí. Más o menos también, no mucho, ¿no? Pero también aquí hay casas bien perronas. Casas de campo, de rancheros, granjeros.
americanos, nativos. Ah, no, vemos. La neta, chamaco, agarré, puse el pinche GPS, pues uno no conoce para acá, pues. Y sepa la chingada por dónde me trae. Me marca 38 minutos, así que ya andamos cerca. Pero pues me viene a mandar por el freeway, pues. ¿Por qué me manda por aquí? Aunque están perronas las vistas, miren. ¿Eh? Ahora pinche puentecito perrón este. Ahorita voy a checar dónde ando y les voy a decir. Es Kentucky todavía. Aquí es Kentucky Fried Chicken todavía. Pero no sé exactamente en dónde. Ay, a la madre. Pero está todo verde por aquí, chamaco. Un chingo de agua, así como en Hermosillo. Machín. Ándale, pues. Nos vamos al ratito. Bye. Entrando a Illinois estábamos, chamaco. Illinois. ¿Eh? ¿Qué pedo con esa? Parecía patrullita. Veo el pinche carro pateado este, todo chocado de atrás. No me han parado nadie, gracias a Dios. Entonces, chamaco, vamos llegando a Illinois. Illinois. Y ya casi vamos por el carro. A ver si alcanzo. Bye. Es que en el pueblito fantasma, chamaco. Pueblito viejo, viejo, viejo de aquí de Estados Unidos. Donde son las pinches sectas esas del Ku Klux Klan y la chingada. Así parece, güey, así parece. Me ha tocado ver en las películas, por eso les digo. Pero sí, acá pinches asesinos cereales en la mano. A ver, dime un asesino cereal. Corn Flakes. ¡Ah! ¡Ahora vamos! Sí la hice, llegué a tiempo. Aquí andamos en la Copar. Ahorita van a sacar el pinche carro, me lo tienen que poner ahí, espero. Estamos en Sikeston, no sé cómo se pronuncia, Missouri. Bien lejos, bien lejos andamos todavía. Llegué a tiempo, gracias a Dios. Ya no me faltan dos. Uno en Shreveport y otro en Houston. Y en Houston es un cochinero, chaval. Vamos a ver cómo nos va por allá. Ahí vienen estos locos, ya están a una hora y media aquí. Entonces voy a prender el aire porque está haciendo calor. Bye. Chamaco, aquí está la otra mamalona. Esta es diésel. Una pinche dieselona. Espero que todo bien esté con este carro. Porque ni yo, ni nadie, ni el Peruzzi le sabe al diésel. Así que vamos a cruzar los dedos. Y ahorita les digo qué pasó. Bueno, pero está perrona. No tiene golpe. Pero siempre salen los pinches sorpresas, chamaco, ya se las saben. Entonces, a la bestia. Ahorita vamos a ver qué rollo con esta. Ya está buenas, todo está bien. Bye. Ay, chamaco, alcanzamos a sacar la dieselona, la Duramax. Y aquí van llegando estos muchachos. Me abandonaron. Llegaron al Kentucky, los señores. En el off, sandwichito y de todo. Danos tener más seguido, ¿no? Chivato, güey. Yo aquí ni agua, la verdad, ni una pinche llavecita 10 me traje. Bueno, pues, chamaco, no vamos a poner a chambear. Porque vamos a pegar esta a la dieselona. Y vámonos recio para Shreveport. Mañana tenemos que sacar allá. Bye. Nos llevamos unos conejitos. ¿Cómo están? Ah, güey, déjalo. Ahí está, mira. Ahí sale la cabecita, mira. Chamaco, está un conejito en su madriguera. Y ahí les está dando lechita. ¡Ay, qué bonito! Aquí enseguida la Copar. Venía a buscar unas chingaderas aquí y me encontré. ¡Qué mala madre! Los dejó solo, le valió. ¡Mala madre, cabrón! A ver, no lo agarres, güey. ¡Qué bonito! Se asustan, mira. Ahí van en chinga para adentro, mira. ¡No te vayas! ¡No, no, no! Se van a ir a la... ¡Güey, vente! ¡Vente, vente, vente! Pobrecito. Como tú, mijo, ¿saben dónde vive? Pobrecito. Ándale, pues, nos vemos, bye. Sí, ahorita voy a subir una publicación, que hay espacio para motos. Sí podemos subir un pinche racer ahí chiquito, güey. Otro carro ahí arriba, raza. Hay espacio para motos, ¿no? Para el que quiera. Voy de Nashville, Tennessee. Bueno, ¿dónde andamos? Ni me acuerdo, wey. Bye. ¡Vámonos, chamaco! ¡Vámonos a comer! ¿A cuánto? ¿20 minutos? ¿Taco Bell? Arre, pues, chamaco. Pura asco. Bueno, chamaco, vámonos. Vámonos, yo voy en la dieselona, Peruchón en la Sierrona. Y los dos jalando con las Colorados. Chamaco, tengo que llevar a Shreveport ya Houston, Texas. A sacar otro carro, o sea, dos carros nos faltan, pues. La mancuerna del gordito. Bueno, chicamos, chamacos. Al ratito
me reporto. Por favor de Dios, todo va a salir bien. Bye. Chamaco, miren, acabo de llegar ahorita a la gasolinera, llené el tanque de diésel. ¿Vieron? Se va hasta abajo, me marca que no traigo y luego se pone hasta ahí. Bueno, valiendo madre, sirve la pinche flotador o la bomba, ¿sabe? Pues ojalá y sea eso nomás. Que no deje bombear diésel, bye. Vamos a cenar al Denny, bien, bien emocionado nosotros, pero sí. ¿Cómo estuvo el Denny? No me vuelvo a invitar. ¿Cómo estuvo el Denny? Ahorita tengo una pinche burguesa grandona a la vez. Nada tenían aparte, ¿no? Dinero, mames. Pinche madre. ¿Hasta qué? Bien decepcionado. El día, la verga, no comimos ni bien, no mames. Ahorita veníamos con muchas ganas. Y no, la neta, valió madre. Malísimo. Yo creo que... ¿Te acuerdas ahí en Tucson también, güey? ¿Qué zarra? Hemos comido como 4 veces en el Denny últimamente y bien me le vieron con esto. Y caro, pues no es barato. Entonces, adiós, Denny's. Bye. ¿Prefiero ir al Charis o a cuál otro? Al Ico. Ándale pues. Chamaco, ¿para qué creen que sea esta bolita chiquita? ¿A qué será, güey? A ver, tengo la duda. Una chiquita y una grandota sin dársela a desear. ¡Ay, nos vemos, cabrones! Bye. Buenos días, chamaco. Toda la noche nos llovió. Y está lloviendo todavía. Aquí dormimos, miren. Vamos a ir a bañar a Celop. Perdón. O allá más adelante. Pero es un llovidón de la chingada. Ahí nos vemos. ¡Llovidón, chamaco! ¡Es un llovidón! Y aquí de repente se hacen los tornados y caen unos pinches granizones, pero que parecen boliche la chingada. Pelotas de béisbol. ¡Pac! Vamos bien retrasados, chamacos. Bien retrasados vamos. Chingada madre. Yo creo que va a valer madre el de Houston. Y nos va a tener que quedar hasta el lunes. ¡Pac! ¿Qué onda, chamacos? Aquí seguimos en carretera. Llegamos a bañarnos ahorita, ni chance de grabarles porque llegamos, pum, 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 desayunamos y vámonos. Porque vamos con el tiempo contado, pues. Yo creo que no voy a alcanzar a llegar a Houston. La neta, ahí en Houston la cita la tengo hasta el lunes, pero quiero llegar ahora viernes a ver si un bruero o al vato del Forky lo puedo me saquen el carro, pues, ¿no? Ya tengo la cita para el lunes, pero... La neta, no me quiero quedar hasta el lunes, chamacos. Así que vamos a ver qué logramos allí. Por eso quiero llegar temprano. Que no creo que lo vaya a lograr. Pero igual si llego a las 4:30, todavía andan ahí los chavalos, pues. Vamos a ver si podemos hacer algo. ¿Qué no? Ahorita les grabo cuando lleguemos por el otro carro que vamos aquí a Shreveport. Para que vean la pinche mamalona que vamos acá. Ahí nos vemos. Ah, y espero que esté bien, que no tenga nada. Fuck. Ahí nos vemos. Bye. Bueno, chamacos, llegamos a Shreveport. Ya me dieron los papeles. No sirve la máquina. No sirve la máquina. Y la van a sacar caminando. Va a venir supuestamente. A ver, déjame voltear la cámara. Perdón. Supuestamente va a venir el vato por mí. Y vamos a entrar por la camioneta para sacarla caminando. Traigo el jumper. Por si no llega a prender. Aunque ahí tienen, pues prestan. Pero para no perder tiempo, que no. Arre pues. Ahorita que la saque, se las enseño. La troca, Bye. Hola, pero sí. Valió madre la mamalona, chamaco. Trae roto el muelle. Enséñale ahí, pero si para que vea. Valió madre. Anda, el Perú se siente una mexicanada. Vamos a ver si la sacamos adelante. Que así va a ser como siempre, ¿no, Perú? Así va a ser. Perch. A ver. Ya no hay que decir malas palabras, pero sí porque lo veo mucho niño. Vamos a mandárselo a los niños también, pues. Sí. ¿Dónde quieres que la agarre, mijo? Ahí, que no estorbe nada, pásamelo por abajo. Ah, ¿no quieres que agarre nada aquí? Que no va a trozar nada, pues. Pues que va a agarrar los tornillos, güey. ¿Y si lo agarras de acá? A ver. Chamaco, aquí andamos poniendo un chinchón. Un chinchón para jalar esta madre, porque
Imagínate cambiando el muelle ahorita, pero sí. No. ¿Eh? En el muelle de San Blas. Tenemos que llegar al Hermosillo ya. Esto va. Hijo de la verga, bueno, guaco, ah, nos vemos, chamaco, bye. No es la cabeza, la verga. Bien, chamaco, es que se rompió el muelle ya, como se los mostramos hace ratito. Y la neta, no nos queremos poner a echar mecánica y al yunque y la verga. Así que vamos a hacer una Mexican style, pero sí. ¿Mexican? ¿Mexican? ¿Are you Mexican? Así que vamos a poner un cincho para allá para enfrente y uno para acá para atrás. A ver si funciona. Y si funciona, pues esta la vamos a remolcar. Teníamos pensado jalar con ella, pero la neta, así no se puede. La voy a jalar con la dieselona. Bueno, chamaco, ahí se está dando un tiro el Perusi, como pueden ver ustedes. ¿Sí? Simón, dale, dale. ¿Qué tanto le falta? Como mal también. ¿No se deja? No. ¿Y si vos vas para adelante de poner el gancho, güey? Simón. Ahora pues, vamos a ver. Porque tiene que ser derecho. Está complicado aquí, muchachos. No está tan pelada, ¿eh? Ay. Quedó, muchachos. Reparaciones Express. Para salir. Rumbo. Hermosillo. No, para salir del apuro, te digo. ¿Qué no? Sí, mucho Jesús en la boca. Sí. Hasta la música pusiste. Va a ir escuchando los sonidos. Sí, fue la chingada. Bueno, chamaco, ya nos vamos. Vamos rumbo. ¿Para dónde, Perú? Sí. Para Houston, Texas. Está a huevo, mijo. Houston, Texas Rangers. Está flojo. Yo lo estaba poniendo y te acuerdas que me dijiste, ve, quítate, yo pongo, que no sé qué. No, así debe ser, mijo. Que apenas nos vamos yendo y andamos checando aquí. Ahí vienen una de seguridad, güey. Bueno, chamacos, ya nos vemos. Pórtense bien. Ya nos vamos para Houston, Texas, como les digo. Porque hasta el lunes vamos a sacar el pinche carro y ya vamos a dormir. 3 noches de hotel, mijo. No, vamos a pagar el hija en Houston a la verga. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde? Ahorita hemos jugado un TikTok. ¿Qué hacer en Houston? Chamaco, ahí nos vemos. Ahorita voy a subir un video al Facebook a ver qué hay que hacer en Houston. A ver qué nos diga la raza. Ándale, pues. Ahí nos vemos. Que se invite los fans ahí, pues. Ahí vamos a andar 3 días tirando barra. Ahí nos vemos, bye. Ah, madre, igual desarmador, chamaco. Ni pedo. Voy a esperar a que pase el cabrón. Está bien largo el mendigo. Fuck. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Allá viene aquel muchacho, miren. Todo al 100, chamacos. 3 horas y media para Houston, Texas. Ahí nos vemos. Hombre, chamacos, sepa la chingada donde andaremos. Aquí venimos siguiendo el pinche GPS. Bye. Ahí vienen unos coleguitas, chavalos. Tricuerneando. La neta, pues yo respeto, ¿no? Cada quien hace su luchita como sea, pero yo tricuerna zafo, güey, zafo. Y luego me ha tocado ver muchos accidentes a esas madres. Y ya saben que por uno la llevamos todos, pues. Tienen accidentes, se calienta el terreno y valió madre, pues, nos chingan a todos. Pero pues, pedo, a darle, muchachos, así es la cosa. Así es la cosa. Cada quien chambea como quiere, ¿no? Ateniéndose a las consecuencias. Si con mancuerna es un pinche pedo, ahora tricuerna, fuck. Saludos a todos los tricuerneros, chavalos. La neta se la rifan, compa. Mi respeto, yo no lo haría. La neta no. Zafo. Por eso les digo que esa madre está cabrón. Y mis respetos. Mi respeto, porque sería tu tricuerna. Dale, chavalos, ahí nos vemos. Aquí venimos al hotel y nos mandó por el pinche aeropuerto esta madre. Pinche GPS, el pedo de no conocer, pues. Bye. Este pinche aeropuerto de Houston, chamacos, está bien grande, pero el de Dallas yo creo que está más. El aeropuerto de Dallas, Texas, es un pinche pedote. Bueno, chamacos, ay, a la madre. Bien, bien lejos andamos todavía. 16 horas para Nogales, pero ese cotorreo será hasta el lunes. Bye. Y chamaco, aquí nos quedamos en este hotel en Houston. Y la neta, ¿cómo es esa bandija? No, pero sí. Hay mucho esa bandija en Houston, raza. En todos lados, ¿no? Pero uno no se imagina que también aquí donde llega a descansar uno hay pinches sabandijas, Freddy. Eren nomás.
y por hacer el daño nada más, pues. Ni siquiera traía nada la camioneta, no la revisaron. Acá atrás traíamos las herramientas, nada se llevaron, güey. Nada, nomás por hacer el pinche daño. Miren. Así que, Houston, no regreso a dormir en Houston, güey. Traeremos toda la carretera, mejor yo creo que era más seguro, un pinche rest area. Pero eso no fue todo, ¿eh? Esa fue una, que estaba aquí afuera. Estaba aquí afuera, ¿no? Miren, adentro del hotel. Espérense tantito. Porque vean, aquí adentro del hotel. Miren, enfrente de la pinche cámara, pásenlo. Enfrente de la pinche cámara. Bueno, ni tan enfrente porque de este lado no se ve. De este lado no se ve. Miren. Tracas, el otro. El otro, muchachos. Miren. A este sí le pegaron una revisadita más o menos. Este. La neta, qué pinche agüite, pues. Qué pinche agüite por los vidrios. Y esta camioneta no son mías. Así que se tienen que pagar. Mismo que le diga al dueño. Ah, güey, esa madre no es culpa mía. ¿Que no? Qué pedo. Así está la cosa. Así que hoy sábado, no sé ni qué pinche día, primero de junio, amanecí bien, pero luego me agüité. Así que ando agüitado. Bye. Pórtense bien. El Perú sí. Ya se va. En peores lugares nos hemos quedado, güey. En peores lugares, mijo. Así que, un saludo para Houston. Ya nos vemos. Bye. Pinche tacuachón. Pinche desertor. Te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiero. Yo sé que mi cariño te hace falta. Dale, pues. Ya se va el pinche peruzón. Con el vidrio quebrado, mijo. Raza, hace un pinche calorón aquí en Houston. La madre, güey. Yo creo que hace más que en Hermosillo, güey. Machín, machín. Arre, pues, chamacos, nos vamos a ir a bañar y vamos a ir a yunquear a buscar los pinches vidrios. Ni pedo. Bye. Chamacos, veníamos al yunque y valió madre. Fuimos a desayunar. La pinche atascada nos pusimos. Mira, pedimos un pinche tibón, huevito. Pancakes de cinnamon, o sea, para los que no hablan inglés, de canela y hash brown. Papita hash brown. Una tacita de café. Dos pinches tacitas de café me chingué yo, un vaso con agua. ¡Ay, mi hijo! Con eso llegamos, lo hacemos hasta el lunes, güey. Hasta el lunes, porque ya no traemos dinero. Y luego con eso que nos quebraron los vidrios, a todos se los voy a cortar, no los voy a pagar yo solo, bye. ¡Rey, todo empapado! ¡Arecito, mi niño! Fui y le puse un plástico ahí para que no entrara mucha agua y terminó todo empapado mi papá. Bueno, voy a correrle, chamaco. Voy a correrle porque no me quiero mojar. Me hace daño el agua. Bye. Ya llegamos, chamaco. Todos empapados, pero más el Freddy. A ver, que se moja el agua, no mames. ¿Qué te parece Houston, Freddy? Bien culero, pero ya está mal. Tiene la presión muy leve, pues hay que aprovechar a la verga. Sí, pues. Ahorita nos vamos a bañar la lluvia, ya que no nos dejan meternos a la alberca. Nos vamos a tirar a la lluvia. Ándale pues, bye. Andamos de paseo nosotros, turisteando en Houston. El Freddy se le antojaron unos taquitos. Y aquí vinimos, Freddy. Ay, nomás. Vamos a ver cómo están. Se mira muy fresón el pedo aquí. Espero que estén buenos. ¿Qué no? Ahora pues, bye. Vamos a ver qué hay aquí, chamacos. ¿Qué pedinemos? Los que hayan venido aquí, voy a saber si está bueno o no. Vamos a ver. A mí se me antoja una pinche sopa. Caldo de birria, pozole, caldo de camarón. Ah, pues se ve más o menos. Ahorita vamos a ver qué pedimos. Y el Freddy en el baño, como siempre. Dale, pues, bye. Oye, Freddy, pues empezamos bien. La salsita está buena, güey. ¿Cómo te empezarás? Está bien buena la salsita. Ahorita vamos a ver qué rollo. Cuarto, un pozole. Y un taquito mini. De carnitas. Y una tripita, hoy nomás, pero vemos. Chamaco, andamos yunqueando. Pero mira, pinche laguna aquí. Tiene que andar uno pasando obstáculos, loco. Te hubiera traído el pinche panguita, güey, el kayak. ¿Qué no?
Está cara ahí, Freddy. Ahora pues, estamos buscando los pinches vidrios de la sierra, fíjate. Lo que nos hacen hacer a los chingados ratas, desgraciados. ¡Carros! Güey, de las tajolas viejitas no les queda más. Bueno, ando buscando una pinche sierra que me dijeron que estaba aquí, que no saben si traía los vidrios. Entonces, ahí ahorita les digo si lo encontré. Fuimos a desayunar, chamaco. Ya me dio un pinche... Me urge ir al baño. Aquí entre los carros, chingues, madre. Ah, nos vemos, bye. Pues valió más el yonque. Muy caro los vidrios. Mejor los vamos a conseguir ahí en Hermosillo. Los conseguí. Barato. Casi regalado, ¿no? Casi, casi. Casi, casi. Aquí andamos en el Target. Venimos por unos pinches encargos. Vamos a ver si lo encontramos. Espero que no. Bueno, espero que sí, porque es muy infamosa la que me lo encargó. Dale pues, nos vemos. Encargo sin dinero. Si no me dan dinero, pues para qué chingón cargan, pues. Ahí nos vemos, bye. Pues aquí estamos diciendo mecánica, vamos a hacerle los hoyos a esa madre porque la vamos a jalar. Y miren, esta madre pegó el putazo este. Miren nomás cómo lo dejó, qué bárbaro. Agarró el diferencial y tiró el aceite. Entonces lo voy a limpiar ahí para ponerle pegamento, silicón, y le voy a echar aceite porque imagínense que se me amarre en el medio de la carretera. Yo guardo. Entonces ahorita me eché un pum y pues me dio olor raro, ¿no? Yo salí y seguí oliendo. Y dije yo, hijo su pinche madre, ¿cómo era el efecto, Freddy? Fue el mío, dice el culón. Todo me lo tragué, güey. Ay, nos vemos, bye. Chingadera, voy a jalar yo con esto, güey. Ni pedo, pues. No hemos ido por la lobo. Hasta mañana vamos a saber si está buena. Si camina todo bien. Pero le vamos a ir adelantando esta chingadera porque no queremos perder más tiempo. Peliculón trae el Freddy aquí, míralo. Ay, 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 mijo, bye. Y el chamaco está bien nublado aquí en Houston. Ya nos vamos por el Dolly. Voy por el Dolly. Directo a la subasta, saco y vámonos. Nos vamos a regresar para acá, todavía no voy a hacer el checkout. Pero por mientras, le vamos a echar el aceite al diferencial, chamacos, porque ya venía zumbando y no quiero broncas. Hice ayer una pinche mexicana y le puse pegamento para ver si se dio. Ahorita vamos a ver. Bueno, chamacos, deseenos suerte. Ahí nos vamos al ratito. Bueno, chavaco, aquí nos rentaron esta chingadera. Pero es un pinche filón de la chingada, miren nomás. Qué bárbaro. Allá el señor está esperando su cita a las 10 y media, lo vamos a cagar el palo. Fuck. Bueno, chavaco, ahí ahorita. ¿Qué pasó? Bye. Hombre, aquí estamos esperando. Pinche Houston, la neta, vale madre, ¿no? No vuelvo a venir para Houston, Geoffrey. Ocupamos conseguir otra portita que nos saque los carros. Aparte, era pinche calorón, loco. Ya tenemos el contacto de alguien aquí que nos saque los pinches carros de volada porque es un pinche pedote aquí. Es un peliculón. Fierro, perraza, ya nos queremos ir. Ya nos faltan 16 horas de camino más o menos, güey. Bye. Aquí nos encontramos, mi compa Alex. Tíralo. Un saludazo, compa. Nos va a echar la mano aquí para sacar la F-150 que vinimos aquí a Houston. Ahí estamos, Alex. Muchas gracias, güey. Sale. Freddy, güey. Nos encontramos un fan y es del Forky, el vato, el Alex. De haber sabido, güey, no lo hubiéramos encontrado antes. Ya hubiéramos aquí charoleado de volada, chamaco. ¿Cuándo tiramos en carretera? De Ponte estación, así como estos jefes. Ahorita nos va a sacar el carro el chavalo. Ándale, pues. Ah, no, vamos, chamaco, ya casi nos vamos. Chamaco, todo revenido, venimos. Allá viene el Freddy atrás. Pinche lobo trae una humadera. Una humadera de la chingada. Los turbos valieron madre. Entonces, aquí venimos en chinga, se nos viene apagando porque no está cargando. Estamos a 4 minutos del hotel donde tenemos los otros carros, pero ya es hora de check out, pues, tenemos que entregarlo. ¡Fuck! ¡Ahí nos vemos! Ya venimos chicoteados, chamacos. Yo vengo jalando la pinche sierrona, bueno, la High Country. La neta, no me gusta jalar así carros pesados con tobar, pero ni pedo, pues no hay más. No hay más, chamacos. Así que vamos a darle con el favorcito de Dios, todo va a salir bien. Nos faltan 15 o casi 16 horas para llegar a Nogales,
tenemos pensado darle sin parar. Vamos a ver qué rollo, a ver si aguantamos. Ahí nos vemos, pórtense bien. Vamos atravesando San Antonio, Texas. Y la neta, qué pinche trafical. Es un pinche trafical endemoniado, cabrón. Parece que andamos en California. No. Onda madre, machine. Pero bueno, aquí te gusta andar, muñeco. Aquí te gusta andar. Y pues ni molo. Allá atrás viene el Freddy. Bien paniqueado porque se nos andaba yendo por otra salida. Pero ya se reincorporó. Bueno, chamacos. Ahí al ratito les sigo grabando. Pórtense bien. Va, ven un mal pinche monstruo que vengo jalando. Fuck. Chamaco, llegué aquí al lobo a echar diésel. Y yo dándole instrucciones al Freddy. No, que por la salida fulanito. El señor va 5 minutos delante de mí. Ni cuenta me di cuando me rebasó el cabrón. Allá me está esperando en un restaria. Ni pedo. Se va a quedar tirado sin gasolina para que le quite lo acelerado. Y dice que él tampoco se dio cuenta cuando me rebasó. Ah, bueno, llegué a comprar unas chucherías. Y me andaba Archim requete contra mega reventando, chamacos. Ahí nos vemos, bye. Miren qué bonito atardecer, chamacos. Aquí son las 8:32. En Hermosillo son las 6:32. Estamos ya a poquito de que cambie la zona horaria. Pero qué bonito se ve. Acá sí llegamos, chamacos. 10 horas. ¡Ay! Nos vemos. Chamacos, estamos en la entrada del paso. Casi 5 de la mañana. Aquí nos echamos un sueñito. Y ya nos vamos. Estoy esperando al Freddy. Vamos a pillarse los dientes y hacerse su necesidad. Y ya nos vamos. Después. Ahorita presionamos. Ay. Es que si llegamos, chamaco. Le vamos jugando carreras al tren. A ver si lo alcanzamos ahorita. Va en chinga el cabrón. Va en chinga. Ahí nos vemos. Ya casi llegamos. 2 horas y media. Ya estamos en la Nogalera. Vamos a llegar a bañarnos al lobo porque venimos todos pinches chucatosos, chamacos. Otro viaje más. Ya estamos más para allá que para acá. Así que a gusto, chamacos. Ya llegamos. Ahí ahorita me sigo grabando. Ya que estamos haciendo todo el pinche mere que tenga ahí armando y todo el cotorreo, les grabo. Les recuerdo que andamos solo el Freddy y yo porque el desertor de Perú sí se fue desde hace días. Bye. Ya estamos unos cuantos minutos de Nogales. Nomás que el pinche Freddy viene enfadando, que tiene hambre, nomás porque desayunamos desde ayer. Desayunamos y ya no hemos comido nada. Y viene llorando que tiene hambre. Ya ni la chinga. Freddy. Que como llora, les digo a la... Desayunamos ayer y que viene chingando que tienes hambre. Son las 11 de la mañana y otro día ya. Mijo, 4, acuérdate 4. Que el pinche ayuno intermitente, papá, era. Me está sirviendo. Ya nos vamos a comprar una huevito, rosa, ya para llegar. Y como nos vamos a ir en Tufesa, ahí enfrente hay una pinche fondita que está bien bueno en Nogales. Pinche caldito, un cocidazo, menú, pozole, caldo de queso, a ver qué chingo pide. Si venden, güey, birrito. Me arramarme la conciencia. Ándale pues, ahí nos vemos, bye. Coyoteando, ando con orgullo en mi bandera. Ya estamos en la Nogalera, güey. Otro pinche viaje más, cabrón. Otro viaje más. En Michigan andábamos, güey. Una raya más al tigre. Una rayita más al tigre. Michigan. Chicago. Missouri. Kentucky. Pinche peliculón nos aventamos. Próximo viaje para España. No hace, ¿sabes dónde no hace falta ir, güey? Por Orlando, para allá, para Miami, la chica. Próximo viaje, chamaco, vamos a ir para allá a abrir ruta. Está bueno. Chamaco, ya llegamos, nos vamos a poner a despegar porque tenemos cosas que hacer aquí. A ver si ahorita más adelante les grabo. Digo que sí, vamos a ir a comer. ¿Cómo andan? Ya andamos aquí en la H, a toda madre, ya ven descansadito. Me acosté anoche como a las... ¿Qué sería? 10 de la noche, 11 más o menos. Y me desperté a las 9. No pude dormir más. Pero sí descansé machín. Chamacos, vamos a terminar el video. Yo creo que esto ya se está haciendo costumbre. Arriba de la escalera, mandando saludos. Esta vez estoy pidiendo aquí, mira, en el cafenio. Un honey punch porque está haciendo mucho calor. Bueno, tenemos pocos
saluditos ahora. Se me hace raro, siempre tengo un puño, pero esta vez son poquitos. En específico, para ser exactos, 4 saludos. Pero ahí van. Un saludillo para mi compa Bolillo y el Alexander. No me dijeron de dónde, pero compas, ahí está el saludazo. Gracias por ver los videos. Mi compadre Gilberto López desde Nayarit. ¿Qué hubo, le? Saludazo, Gilberto. No puede faltar el saludazo especial que hace mucho no le mando para mi compa el Coyotito de Califa. Ya sabe quién es, el Coyote de California. Ay, que oye, macón. Y por último, a José Arroyo y sus niñas de Culiacán, Sinaloa, que se ponen a ver mis videos bien a gusto, comiéndose unas chucherías en la sala, a gusto, viendo el Netflix, bien a gusto. Ya no vamos a decir tantas malas palabras en los videos porque muchos niños nos miran. Vamos a decir una que otra, pero la voy a censurar. No sé si ponerle un tit o bajarle el volumen. No sé si se han dado cuenta que cuando dicen muchas groserías, les quito el volumen. Bueno, chamacos, como siempre, muchas gracias por ver los videos y ¡ay, nos vemos!